Estimados amigos testigos de Jehová y público general, una de las preguntas que yo les hago a los testigos de Jehová es: ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Entonces, la gran mayoría de testigos de Jehová me dice que el esclavo fiel y discreto son los 144.000. Entonces, la pregunta que cabe acá es lo siguiente: si el esclavo fiel y discreto es ese grupo que forma la iglesia de Cristo, y que hoy día queda un resto de ellos en la tierra, y ese resto que queda en la tierra de ese esclavo fiel y discreto, que suma una cantidad de 10.000 personas más o menos. Entonces la pregunta que uno se hace es lo siguiente: si Jesús escogió a su esclavo fiel y discreto para dar alimento oportuno a los domésticos, ¿cómo es verdad que una porción pequeña de 12 personas que conforman ese grupo de los 144.000, que forman parte de esos 144.000, del resto ungido, del resto de ese Israel espiritual, o ese resto de ungidos que aún quedan vivos en la tierra, cómo es verdad que 12 personas de los 10.000 que quedan de los ungidos de esa clase del esclavo fiel inscrito esté alimentando al resto de la clase del mismo esclavo? Es decir, ¿cómo es verdad que si Jesús escogió un esclavo para que se encargara de suministrar alimento espiritual a los domésticos, este esclavo esté alimentando a miembros de su propia clase, de la clase ungida, de este resto de red espiritual que aún queda vivo aún en la tierra? ¿Cómo es verdad que solamente de los 10.000 de ese resto de la clase ungida que debería estar encargada de suministrar el alimento espiritual a los domésticos, como una clase ungida, como la clase de la iglesia, que se supone que ellos deben recibir en su conjunto el alimento espiritual para dárselo a los domésticos, sean 12 personas los únicos que reciben el alimento por parte de Jesucristo para darlo a los domésticos, y el resto, es decir, 9.988 personas de esa clase ungida, no tienen la menor idea de lo que se va a dar del alimento espiritual y no reciben nada de Jesucristo? ¿Dónde está en la Biblia que 12 personas de ese del total de esa clase ungida, que es del esclavo fiel y discreto, iba a estar encargada de dar el alimento espiritual, y no la totalidad, puesto que Jesús no escogió a un grupo, supuestamente Jesús escogió a toda la clase ungida, esa clase del esclavo fiel y discreto? No dice que escogió a 12 representantes de esa clase del esclavo. Cuando la Watchtower usa el texto de Mateo 24, 45-47 y dice que Jesús escogió a ese esclavo de la Watchtower, se está refiriendo pues a la clase del esclavo del resto de Israel espiritual. No, de ninguna parte de la Biblia encontrará usted que Jesús dijo: bueno, voy a seleccionar a 12 personas, 10 personas. No fijó un número de esa clase total del resto de Israel espiritual que aún queda vivos en la tierra para que se encargue de dar elemento espiritual a los domésticos. Entonces, esa es una gran pregunta que muy pocos testigos se hacen. Primero, ¿qué texto bíblico hay que Jesús escogió a 12 personas del total de la clase del esclavo, del total de la clase del esclavo fiel y discreto, que es el resto de la Israel espiritual para los testigos de Jehová? No es lo que yo creo, es lo que ellos creen, los testigos de Jehová, que este es el resto. El esclavo fiel y discreto en la tierra hoy día es el resto de ese Israel espiritual, de los 144.000, de la clase de los 144.000 que tienen esperanza celestial, y que es el resto que queda en la tierra de un número de 10.000 personas más o menos que aún quedan de esos 144.000 que están vivos, y que ese es el esclavo, el resto del rey espiritual, que debería estar encargado todos en su conjunto de recibir de Jesús el alimento espiritual y pasárselo a los domésticos. Pero resulta pues que el solamente un pequeño grupo de esos 10.000, que no es ni 0.1% del total de ese grupo, es el único que recibe el alimento espiritual, y la gran mayoría de esa clase ungida no la recibe. No tienen ni idea de lo que se va a publicar, ni tienen ninguna comunicación, no reciben nada, no hay recepción en absoluto, ni una comunicación con el Espíritu Santo para recibir el alimento de Dios, para dar a los domésticos, para suministrar el alimento espiritual. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia se dice que esa clase del esclavo que Jesús escogió
iba a ser solamente 12 personas del total, o dijera, va a ser solamente el 0.01% del total. ¿Es posible que de 10.000 que aún queden vivos en la Tierra, que es un número grande, realmente son 10.000 personas, ¿no? Solamente 12 sean los privilegiados? ¿Quién determinó, quién escogió esos 12? La guasta dice que es Jesucristo que se ha comunicado para escoger esos 12. Pero en la Biblia, Jesús nunca dijo que iba a escoger a un grupo representante de ese resto ungido, ese resto de Israel espiritual, para que esos 12 sean los únicos que reciban alimento y se encarguen de esa labor de alimentar con alimento espiritual a los domésticos de la casa de la fe. ¿Sí? ¿Dónde está en la Biblia que ese esclavo que Jesús escogió iba a ser representado por un grupo pequeñísimo, muy mínimo, de 12 personas del total de los 144.000? En este caso, bueno, ya han muerto un montón, quedan 10.000. De todas maneras, 10.000 es un número muy grande para que solamente 12 sean los únicos privilegiados. Y yo digo, ¿quién puede creerse semejante ridiculez, no? Primero, no hay ningún texto bíblico en que Jesús haya dicho que iba a escoger a un representante, a un pequeño grupo que representaría esa clase del esclavo para que dé alimento. La Biblia dice, pues, que escogió al esclavo, y el esclavo fiel y discreto. Escogió a su esclavo fiel y discreto, a su esclavo fiel y discreto. Y si usted le pregunta a un testigo, ¿qué cosa hace el esclavo fiel y discreto? Te va a decir que son el resto ungido o el resto de red espiritual que aún sigue vivo ahora en la tierra, el resto. Pero que la clase de esclavo fiel y discreto son los 144.000. Pero que ahora quedan una cantidad de 10.000 personas que están vivas, que son de esa parte, de esa clase que tiene parece celestial. Entonces, lo lógico es que estos 10.000 reciban alimento espiritual, pues no, se supone que Jesús no hace distinción de personas. Pero no hay ningún texto bíblico en el cual Jesús dijera, voy a escoger a los representantes de la clase del esclavo. Se supone que Jesús escogió a su esclavo fiel y discreto. Ese es el texto bíblico. Cuando Jesús habla de Mateo 4:47, Jesús escoge a su esclavo, no dice el representante de esos del esclavo. Escoge al esclavo en su conjunto, ¿no es cierto? Pero se ha acomodado eso en su conveniencia, porque puesto que no tiene sitio para meter a los 10.000 ungidos en Betel, puesto que imagínense ustedes que los 10.000 tuvieran pues comunicación con Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo, y cada vez que tuvieran que publicar un artículo, tuvieran que reunir pues a 10.000 personas que se pondrían a dar sus opiniones ahí, se parecería una Naciones Unidas ahí, ¿no? Todo el mundo discutiendo, ¿no? Que me dijo una cosa, ¿no? Que me dijo otra. Y total, pues habría pues un conflicto de luces ahí, ¿no? Uno diría, no, yo he recibido esto, yo he recibido el otro, quizás uno con una enseñanza, otro con otra, y se creería pues un pandemonio, como se dice, ¿no? Un catástrofe ahí, ¿no? Un cisma dentro del mismo restringido ahí por los alimentos espirituales que cada uno supuestamente recibió Jesucristo sobre un tema en particular. Entonces la señora pues tuvo que, este cuentazo de la creación del esclavo, decir que son 12 personas que son los que Jesús escogió para que se encargara de eso. No hay ningún texto bíblico en la Biblia que diga que Jesús en Mateo 24, 45, 47, que iba a ser la selección de un grupo representante de pequeño de personas de un esclavo, ¿no? Dice que escogió a su esclavo, ese esclavo fiel y discreto, o sea, a los 144.000, o al resto que estaba vivo, entonces en ese momento, minuto 18, minuto 19, ese resto ungido que estaba vivo, ¿no? Entonces son cosas, pues, esas preguntas que uno se hace, pues, con una inteligente, que no anda bien, pues, ¿no? ¿Dónde está? La idea es que el esclavo, pues, el concepto doctrinario es que el esclavo se iba a encargar de alimentar a los domésticos. O sea, la clase de la iglesia se iba a encargar, o la clase del cuerpo de Cristo se iba a encargar de alimentar a los domésticos, pero resulta que esa clase que es el esclavo fiel discreto, que es la que recibe el alimento espiritual, resulta que un grupo solamente es privilegiado de recibir el alimento espiritual, y ese grupo privilegiado de esclavo alimenta al resto de la clase del esclavo misma. Es decir, 12 personas de la clase del esclavo está alimentando a hermanos de la misma clase, con la esperanza celestial, con el alimento espiritual que ellos publican en su revista. ¿Dónde está eso en la Biblia? Supone que el esclavo fiel discreto tenía que alimentar a los domésticos que no eran pues de la clase del resto ungido, que no era la clase del esclavo. O sea, los domésticos, los que tienen la clase terrenal. Ese es el criterio, porque Jesús es un esclavo, escogió el esclavo de Washington. Y el esclavo son los 144.000, y en ese momento del año 2019 era el resto ungido que quedaba vivo, entonces, ¿no? Que tuvo que escoger para que ellos se dedicaran al alimento espiritual. Pero resulta que en la práctica, un pequeño grupo de la clase del esclavo está alimentando al resto
mayoritarios de esa misma clase del esclavo. Eso no puede ser posible. El esclavo está dedicado en conjunto como clase a alimentar a los domésticos, a los que no son la clase del esclavo, puesto que quien alimenta al esclavo es Jesucristo mismo. Y el esclavo se encarga de alimentar a los que no son esclavos, que son los domésticos de casa de la fe, que son de la casa de la muchedumbre, puesto que ya la clase del esclavo está siendo alimentada directamente por Jesucristo a través de su Espíritu Santo, porque están dirigidos por el Espíritu Santo, como versa la doctrina de la Watchtower. Entonces, ¿cómo es verdad, pues, que un pequeño grupo de la clase del esclavo está alimentando a sus hermanos de la clase del esclavo mismo, al resto, que es una gran mayoría, que es la gran mayoría, que son de 10.000, 9.988. Y 12 de ellos, que forman el número 10.000, que rondea el número 10.000, 12 de ellos son los hijos del crecimiento espiritual. Y que estos 12 alimentan no solamente a la gran muchedumbre, sino alimentan al resto de los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a sus propios miembros de su clase celestial. ¿Cómo es eso posible? Se supone que ellos en su conjunto forman el esclavo y ellos deberían recibir el alimento espiritual, ellos en su conjunto, y son alimentados directamente por Jesucristo a través de su Espíritu Santo, y ellos se encargarían de alimentar a la clase terrenal. Entonces hay cosas, pues, que uno tiene que pensar, o sea, Dios me dio cabeza, que esta reunión puede ser verdadera, que 12 personas de la clase de esclavo alimentan al resto de la clase de esclavo. Eso no está en la Biblia. Se supone que el esclavo que Jesús escogió, ese esclavo fiel y discreto que Jesús escogió en Hechos 18 y 19, era el encargado de dar el alimento espiritual a los domésticos. ¿No es cierto? En su conjunto. No por un grupo de representantes de 12 personas. Porque eso no está en la Biblia. Jesús jamás dijo que para abreviar la cosa iba a escoger a 12 personas. Y ahí está el problema. Bueno, eso es para que piensen ustedes, amigos. Muchas gracias.